Hola amigos, bienvenidos a Palabra que da vida. Vamos a escuchar lo que nos dice la Palabra de Dios de hoy. Jesús, reuniendo a los 12, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos». Es también un texto de San Marcos. Y es un texto que incide en la misma línea de lo que hemos meditado hace unas semanas, la primacía en el amor, cuando los apóstoles estaban peleándose porque discutían entre ellos quién era el primero, quién iba a ser el primero. Jesús les dice que el primero, el que quería ser el primero, tenía que ser el servidor de todos. Aquí les está poniendo el ejemplo de los grandes del mundo. Pero yo creo que en realidad lo que hace falta es darse cuenta de que amar es una suerte. Amar es una suerte. Y me parece que todos lo hemos experimentado, a pesar de lo cual seguimos sin creérnoslo del todo. Amar es una suerte. ¿Cómo te sientes cuando has perdonado a alguien, que es una faceta del amor? ¿Te sientes bien? Te ha costado, por supuesto, pero te sientes bien, te sientes muy bien. ¿Y cómo te sientes cuando has ido a hacer una visita a un anciano? Sabes que estaba solo y has ido a verle a su casa, o has ido a verle al asilo donde está recogido. Te sientes muy bien, muy bien. ¿Y cómo te sientes cuando has dado una limosna a una persona conocida que sabías que estaba atravesando un momento de dificultad? Te sientes muy bien. Es decir, amar es una suerte. ¿Y cómo te sientes cuando, por ejemplo, has hecho tu tarea, tu obligación, has cumplido un deber profesional, el que fuera, tu deber de cada día, y lo has hecho bien, lo mejor que tú has sabido, lo mejor que tú has podido, y eso ha repercutido en que la persona o las personas con las que tratabas, pues se han sentido a gusto porque han tenido un buen trato por parte de ti? Te sientes muy bien. Es decir, amar en cualquiera de las facetas del amor, perdonar, dar limosna, cumplir las obligaciones profesionales, amar es una suerte para el que ama. Cuando amas, te sientes bien. Por eso es por lo que el Señor nos está diciendo continuamente que tenemos que amar. Porque no solo está pensando en los demás, es decir, en aquellos que van a recibir el fruto de nuestro amor, los que reciben la limosna, los que reciben la visita, los que reciben el perdón o los que están recibiendo las consecuencias de un trabajo bien hecho. No solamente el Señor está pensando en ellos, que para ellos evidentemente el hecho de que nosotros amemos es una suerte, sino que es también una suerte para nosotros, y por eso Jesús está pensando en nosotros. No podemos plantearnos la vida fuera del amor si queremos encontrar la felicidad. Y no podemos pensar que Jesús, cuando nos invita a amar y cuando nos dice que el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos, no podemos pensar que el Señor no está pensando en nuestro bien. Es por nuestro bien, por nuestra felicidad, también por la felicidad de los demás, que nos lo dice. Pero ¿cuál es entonces el inconveniente? Si esto lo sabemos porque lo hemos experimentado, ¿cuál es el inconveniente? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos más? ¿Por qué no lo hacemos siempre? Quizá por un motivo, la soberbia. Quizá por eso. Porque aunque sabemos que cuando amamos somos felices y que cuando no amamos nos sentimos mal, la soberbia nos lleva a no amar, a querer quedar en una postura falsa por encima de los demás, cuando en realidad, cuando estamos por encima es cuando estamos por debajo, es decir, cuando estamos sirviendo, cuando estamos amando. Por eso tenemos que hablar de la Virgen María, porque ella, la humilde por excelencia, es la que nos enseña cómo hay que amar. Para amar hay que ser humildes. Para amar hay que disfrutar de saber que al final la grandeza es la de aquellos que aman, como han hecho los santos. Ojalá que el Señor pueda encontrar esa humildad y ese amor en nuestro corazón, porque solo el humilde sabe amar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.